txiki bat hori dantza horrezko dantzatuko diegu, bertako egin. Gero Martxelok, astuak hogeita hamazazpi elkarteren aldetik alako solasalditxu bat egingo dugu. Eta gero bukatzeko arratsaldeko zazpietan kantaldi bat izango dugu Rojo taldearekin. Erasune honetan egingo diegu gure aztarnei eta horrik gure aurretik borrokan ibilitako gai omenalditxo zintzuleu. Orduan ez dago, dantzariek eta Arturok egingo dugu horrezkoa zarrera. Aurretik daranagu bosurte hemen Bilboko jaietan biltzen frankismo garaiko biktimen inguruan omenaldi xume bat egiteko. Bosurte hauetan egin ditugu hainbeste gauzak ere. Topatu genuen pasaren urtean olako fosa bat, egin dugu dinamika bat frankismo garaiko ikurren inguruan, daramagu hainbeste salaketa jarrita biktimen inguruan zabaldu dugu eztabaida bat, eta hainbeste gauzak ere argitaratu dugu, bai liburuak, bai diskak, hainbeste gauzak egin ditugu. Dentro de todo este recorrido de 5 años, lo que quizás hoy, para nosotros al menos, pensamos que es más importante señalar, es que tenemos que empezar a hacer ya también una pequeña reflexión. 5 años donde hemos hecho cantidad de cosas, donde hemos estado presentes en diferentes pueblos, en diferentes actividades de todo tipo, donde no hemos perdido la oportunidad de llevar la reclamación y la reflexión sobre el modelo de impunidad español allá donde hemos podido, sea dentro de Euskal Herria en su conjunto o incluso también fuera de Euskal Herria. Todo esto en un contexto en el que desde las propias instituciones y desde los propios poderes se venía diciendo y se venía hablando de su solidaridad con la víctima del franquismo. Recordaréis que en el año 2006, cuando nosotros empezamos a funcionar como asociación, era denominado ese año como el año de la memoria. Y a partir de ahí pues se pusieron en marcha diferentes actividades, tanto por parte del gobierno español, desde sus diferentes instituciones, como del gobierno vasco-húngaro y también en menor medida de otras instituciones menores. 5 años después, a pesar de discursos, a pesar de fotografías oficiales, a pesar de tantas cosas esas, incluso a pesar de los diferentes homenajes y de las diferentes cosas que nosotros hemos sido capaces de impulsar, tenemos que hacer un balance, creemos que bastante claro. Y es decir, es un balance que en algunas cosas sale a favor, y sale a favor porque hemos sido capaces de volver a llevar a la sociedad y a la calle un debate que por interés de los poderes establecidos desde la época de la transición estaba muerto, pero también hay que reconocer que no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, y también tenemos que reconocer que en estos momentos, en el año 2011, el tren, por llamarlo de alguna manera, de las víctimas del franquismo está pasando y, a nuestra manera de entender, en algunos términos por lo menos, se nos está alejando. Queremos decir con esto que el morbo de la fosa y de los huesos ha pasado ya,
a nadie llama la atención una foto donde aparezca una fosa en tal sitio o en otro sitio con unos huesos. La reflexión sobre el sufrimiento de las víctimas del franquismo desde el punto de vista humanista, por decir de alguna manera, tampoco tiene mayor profundidad ya. Hay 100.000 libros, de hecho ha sido un boom editorial en muchos sentidos, todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo y con todo lo que estamos hablando. Hay discos en la calle, hay 20.000 cosas, pero lo que no hay son medidas concretas de reparación, de verdad y de justicia, si lo planteamos como una totalidad. Es decir, seguimos viendo cómo año tras año, en este mismo sitio, tenemos que decir que toda la simbología franquista que hace 30 años estaba puesta, en Bilbao sigue exactamente en el mismo sitio. Tenemos que decir que en la catedral de Gasteiz, el inmenso escudo fascista que orna esa catedral, sigue en el mismo sitio. Tenemos que decir que cuando este verano veíamos en un pueblo de Ávila, y hablamos de Ávila porque aquí también hay gente que tiene o trae su propia memoria histórica de otros puntos del Estado español, como emigrante que es. Entonces, en ese pueblo de Ávila veíamos como un alcalde, o los vecinos de ese pueblo, encabezados por un alcalde del Partido Popular, al grito de no queremos rojos en el pueblo, expulsaban a los familiares de personas que estaban enterradas en una fosa. Hace pocos meses, estrenaba una película, os acordaréis, Estrellas que alcanzar, donde hablaban de lo que había pasado, o hablaban en cierta medida de lo que había pasado en la cárcel de Saturrarán, en Guipúzcoa, con los centenares, miles de presas políticas a los que se les había arrancado incluso sus propios hijos a través de unas medidas diseñadas por una persona que se llamaba Vallejo Nájera, psiquiatra del ejército español y persona que puso su intelecto al servicio de esa causa fascista. Bueno, lo que tenemos que decir es que a pesar de eso, a pesar del bombo que tuvo esa película, en el pueblo de nacimiento de Vallejo Nájera, Paredes de Nava en Palencia, la calle que le viene honrando desde hace años sigue exactamente en el mismo sitio, como sigue la calle Primo de Rivera, la Francisco Franco, la Queipo de Llano, como siguen miles y miles de calles en todo el Estado español. Sumando a eso, tenemos que decir y recordar cómo con dinero público se ha editado no hace mucho el Diccionario de la Historia, donde la política de revisionismo histórico referente al golpe de Estado del 18 de julio del 36 y a todo lo que fue la dictadura, desde luego, se explaya de una manera contundente. Es decir, en ese diccionario de la historia, pagado con dinero público, los malos seguimos siendo los separatistas, los rojos, los progresistas, los que, como en tantas causas aparece reflejado, defendemos ideas avanzadas. Y los buenos, o por lo menos los que vinieron a poner orden en un desorden existente, tanto por el Estatuto de Autonomía o los Estatutos de Autonomía, como por la República, fueron los militares golpistas que se alzaron en armas y desarrollaron posteriormente toda una política de genocidio y una dictadura de 40 años. A todo esto, además, tenemos que seguir sumando la diferenciación que se hace de una manera consciente con las víctimas del franquismo, es decir, aceptan víctimas del franquismo buenas, las que menos cuestionan ese modelo de impunidad, es decir, las víctimas de la guerra civil, de los primeros años y como mucho de los primeros años de la posguerra, pero anulan de un plumazo a tantas víctimas del régimen franquista vividas hasta el año 76. Nosotros, volvemos a repetir, reivindicamos a todas esas víctimas por igual, independientemente del año en que fueron victimadas, independientemente de la forma de lucha que utilizaron para enfrentar a un régimen fascista, volvemos a recordar, instaurado por la fuerza de las armas y mantenido por la violencia y el terror hasta el año 1977, al menos formalmente hablando. Y hablamos de víctimas con nombres concretos. Tenemos que hablar de Anchón Fernández de Erambio, muerto en el año 69, al que le siguen denegando su condición de víctima del franquismo porque, el argumento es contundente, estaba mirando una manifestación contra la contaminación en su pueblo desde el balcón de su casa. La bala disparada por la policía franquista le dio por casualidad, luego no es víctima. Nosotros, sin querer herir a nadie, tenemos que decir cuántas víctimas del terrorismo son aceptadas como víctimas por pasar por donde pasaran, por una cuestión simple de casualidad. No queremos hacer paralelismos que dañen a nadie, no queremos entrar a ningún tipo de disquisición barata, pero sí tenemos que recordar que víctimas hay a miles, que esas víctimas del franquismo, independientemente de dónde se encontraban y por qué se encontraban allí, son víctimas, todas por igual.
el que se alzó en el año 36 contra el golpe fascista y el que murió defendiendo las mismas ideas en el año 74-75 precisamente contra el mismo régimen. Eso es lo que nosotros creemos y queremos decir aquí alto y claro. Queremos que las instituciones, que todos esos políticos que nos dicen que están con las víctimas del franquismo, estén con todas ellas, estén con todos esos parámetros de verdad, de reparación y de justicia. Volvemos a decir, tenemos miles de listas de personas, de nuestra gente, fusiladas, asesinadas en las cunetas, nombres y apellidos, lugares de ejecución, sitios de desaparición. También tenemos, en muchos casos, los nombres de los asesinos. No podemos decirlos, se nos prohíbe decirlos, ley de protección de datos, ninguna institución habla de esos asesinos, algunos de ellos todavía vivos, algunos de ellos, si hacemos caso a los parámetros firmados a nivel internacional por el Estado español, a los tratados firmados por el Estado español, tendrían que aparecer al menos reflejados en los documentos. Os voy a poner un ejemplo muy claro. El próximo fin de semana se cumplirán 75 años que en una parte de Araba, en Gesalcha, en el Alto de la Tejera, fueron asesinados y enterradas tres personas, tres labradores de Burgos, de un pueblo de Burgos, Santa María del Tizú, un matrimonio y otra persona. La búsqueda de esa fosa, a través de diferentes testimonios y demás, se realizó el año pasado y por estas fechas estábamos preparando a Florentino Barrón, o cómo a su mujer, bueno, pues lo hicieron también antes de enterrarla en la fosa, diferentes.